que amigos, acá estamos viendo que Pedro Castillo, el profesor Pedro Castillo, está viniendo acá a saludar a las señoras que se sacrifican mucho para poder darnos la comida. Vamos a conversar. Hola amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Amigo, díganos, ¿qué hará por todas nuestras hermanas que se sacrifican acá para que nos traigan los alimentos, para que podamos seguir con nuestra nutrición? ¿Qué hará por ellas? Lo primero que hay que hacer es recuperar la plata que es para los peruanos. Pero sin plata. ¿Sabe usted a dónde se están llevando la plata? Los de arriba, los que salen por la tele, los que no se acuerdan de los niños. Se lo han llevado fuera del Perú. Le vamos a dar mejores carreteras. Un hospital tropical para Pichari, para el Brian, para que los niños crezcan sanos. ¿Me entiende? Ya, pero yo estoy sanito, pero no tengo algo al estómago. Me hace falta. Hay que mejorar la agricultura, que el hombre y las mujeres trabajen en la chacra para estar llenos. Y si estamos llenos, estamos sanos, vamos a ser más inteligentes. Y profesor, ¿recuerda cuando mis profesores estaban gritando, no somos uno, no ahora somos dos, ahora somos todos? Ahora somos todos. Recuerda, y gritaban con todas sus fuerzas, ¿qué hará por ellos sus compañeros, los maestros? Los maestros. Vamos a sacar adelante a los niños con los maestros. Y yo quisiera aprovechar este espacio para darle un saludo enorme a mi maestro. Lo llevo adentro en mi corazón a mis maestros y por ellos estamos acá, porque con los maestros vamos a alumbrar a la educación para que usted y todos los niños del Perú sean los profesionales, los técnicos, los ingenieros para sacar más adelante a nuestra patria. Y profesor, he leído libros, periódicos, he visto noticias y ahí decían que algunas empresas de otros países como Telefónica y Minas deben, y entre otros, deben mucha plata, muchos impuestos al Perú. ¿Qué hará con estas empresas? ¿Hará, nacionalizará, cerrará, hará pagar? Porque con tanta plata puede mejorar la alimentación, la salud. Todo eso han hecho los corruptos. Hay que recuperar. Todas esas empresas que se han robado, hay que hacerlos pagar. Y a todos los corruptos hay que darles la muerte civil. Y con ese dinero vamos a nacionalizar todo lo propio. Y papá, adelante. Muchas gracias, amigo. Y espero que tengas muchos éxitos. ¿Cómo te llamas a ti? Me llamo Brad Seward Jampiero Quispa, ya el reportero más joven de Pichari Ibrahim. ¿Cuántos años tienes? Tengo 9 años, pero voy a cumplir 10. ¿Le vas a decir a tu familia que vote por el lapicito? Tal vez. Ya. Así que, amigos, estamos viendo aquí al profesor Pedro Castillo, que le hemos entrevistando, y estamos viendo a más personas, vehículos que están abanderados con banderas y también con algunos papeles que dicen apoyo a Pedro Castillo, marca el lápiz y entre otras cosas. Estamos viendo una gran fila de personas que abanderan banderas y seguidores del profesor Pedro Castillo. Ya nos vemos, les compartió su amigo y reportero más joven de Pichari Ibrahim, Brad Seward Jampiero. ¡Hasta la próxima!